Damos un minuto en lo que se van uniendo. Wow, ya tenemos bastante público por aquí. son muchas, Donovan. Ok, bueno, pues ya son 9:01. Les damos a todos la bienvenida a nuestro segundo día de cátedra. Hoy empezamos con la empresa Ginología y está con nosotros Donovan de la Cruz. Ginología es una organización especializada en acabado en prenda sostenible con más de 20 años de experiencia en el sector. Esta charla es un acercamiento a los nuevos procedimientos y tecnologías dirigidas a mejorar la industria hacia la sostenibilidad, reducción de agua, energía, químicos y un mejor trato al trabajador son las bases para poder tener una industria del siglo XXI. Hoy, Ginología lidera la transformación en la industria textil mediante el desarrollo de tecnologías disruptivas como la tecnología láser, con ozono, la eFlow, SmartBox, las cuales son capaces de mejorar la productividad, reducir el consumo de agua y energía y eliminar residuos y emisiones nocivas, garantizando cero contaminación. La plática que Donovan nos va a ofrecer es de la mezclilla, su impacto medioambiental y futuro en políticas públicas. Donovan, tenemos 30 minutos de plática. Después habrá un tiempo para preguntas que todos los asistentes pueden hacer a través del chat. Yo las estaré leyendo al final de tu plática. Y bueno, pues muchas gracias por asistir. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto esta relación que tenemos con Ginología. Bienvenido, Donovan. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Y más que nada, por parte de Ginología, siempre es un placer estar como en este tipo de pláticas y más que nada el honor de ser invitado por ustedes y compartirles por lo menos un poquito de nosotros en este espacio. Les voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden avisar si ya lo ven? Listo. Listo, a ver, vale. Ya anteriormente habíamos tenido algunas pláticas aquí en la universidad. Por lo tanto, no sé si alguno de ustedes ya había escuchado algo sobre Ginología o ha tenido algún acercamiento o ha estado en una plática. No sé si me pueden ayudar con unos gestos por ahí. Solo para ver si estamos aquí. Genial. Vale, pues entonces yo les voy a platicar un poquito de lo que es Ginología. Ginología es una empresa que se dedica a la fabricación y creación de tecnología para la industria textil. Esto con una dirección hacia la creación de procesos y productos más sostenibles, más ecoeficientes y con una ética donde la industria textil ya nos hace falta. Sabemos que la industria textil es una de las industrias más contaminantes de todo el mundo y entonces nosotros estamos buscando esa forma de cambiar la visión y la industria y la forma de cómo creamos y compramos cada uno de nuestros productos, ¿vale? Para Ginología, una de las principales cosas que nosotros vemos es las personas y el planeta es lo primero. Nosotros cuando creamos a lo mejor
un proyecto, a lo mejor una máquina, un servicio, nosotros nos vemos y preguntamos, ok, ¿este proyecto hace bien para el planeta? Y la siguiente es, si nosotros vemos hacia las personas, si esto repercute a mejorar la vida de las personas. Si en alguna de ellas tenemos un no por respuesta, nosotros reformulamos el proyecto o inmediatamente cancelamos la máquina o el proyecto porque sabemos que no se apega como a nuestra filosofía, hacia nuestra dirección. Y entonces nosotros buscamos cambiar esa visión de la industria y convertirnos como en un ejemplo para el mundo. Al momento de que nosotros hablamos de tecnologías, nosotros pensamos, ok, esto va como a producir, a hacer masas, pero en este mundo ya nosotros necesitamos más sensibilidad hacia el producto, hacia la creatividad, hacia la moda, hacia el cómo nosotros creamos cada uno de estos productos y hacia tener una mente más científica. Nosotros lo que pensamos es de que creamos ese puente donde unimos la parte de la producción y la parte del diseño. Entonces, nosotros estamos totalmente conectados y eliminamos esa barrera que limitaba de que, esto no se puede hacer por tal motivo, ¿no? Entonces, nosotros buscamos el cómo sí se puede hacer, cómo nosotros ayudamos a hacer que la gente o que los diseñadores se expresen de tal manera que industrialmente sea viable. Y entonces, con mayor razón, nosotros podemos expandirnos y llegar a más gente, pero de nuestra misma filosofía hacia un mundo más sostenible. Ahora, un poquito de historia de genealogía. Nosotros iniciamos por ahí de los años 90. Sabemos que genealogía es una empresa de origen española. En España, anteriormente era un país con una industria del denim muy fuerte. ¿Qué pasa? Que al momento de que los salarios suben, que la calidad de la vida sube, la industria textil siempre está en búsqueda de esa mano de obra barata. Entonces, ¿qué pasa? Que migra. Entonces, al momento de que genealogía se queda sin la industria dentro de España, entonces busca la forma de decir, ok, nosotros, ¿hacia qué dirección tenemos? Nosotros lo que hicimos es, tenemos el conocimiento, tenemos las armas, tenemos todo lo que la experiencia hacia la industria, y entonces decidimos convertirnos en una empresa de asesorías textil. ¿Vale? Entonces nosotros iniciamos desde ahí. Ahora, para el año 1994 se fundó la empresa de genealogía, principalmente como asesoría textil. Para el 1999, nosotros descubrimos una de las principales tecnologías disruptivas, que es el láser. Para poner un poquito en contexto, les voy a dar como una pequeña explicación de lo que es el denim. Normalmente, el denim fue fabricado o fue inicialmente pensado para uniformes de los trabajadores. Y esto inicia directamente, estamos hablando por ahí de Estados Unidos, sí, más o menos. Y ahí inicia para los obreros de las minas. Se buscaba una prenda que fuera resistente, que fuera duradera y más que nada, principalmente, que fuera barata. Entonces, ahí es donde inicia lo que es el jean. El jean inicialmente, a ver, voy a mostrar. Nosotros inicialmente veíamos la prenda como esta, totalmente azul, totalmente rígida. Es como ven, es un tejido muy, muy resistente y al momento de que nosotros hacíamos la fricción, asegurábamos que duraba para todo lo que es la vida del trabajador. ¿Qué pasaba? Que nosotros, al momento de que esto se lavaba, al momento de que nosotros lo usábamos, la fricción que tiene aquí hacia el tejido genera como
No sé si ustedes han visto cuando utilizan sus prendas de jeans, que empiezan a perder color, a hacerse como algunas figuritas, como hacerse algunos quiebres. Esto porque el índigo tiene una particularidad que es insoluble. Entonces, al momento de que nosotros tintamos nuestra prenda, no se adhiere totalmente al tejido. Entonces, al momento de que nosotros lavamos, tallamos, ese color se va desprendiendo. Entonces, al momento de que inicia un poco lo que es la cultura rock, se puso de moda mucho lo que es el denim. ¿Por qué? Porque ya las prendas, al momento de utilizarlo un año, 2 años, ya las prendas ya empezaban a dejar marcas. Ya pasaban de ser un oscuro a con el lavado. A con el lavado, nosotros ya teníamos este tipo de prendas, donde ya veíamos lo que son las formas, las figuras, el desgaste, y el color cambiaba directamente a una forma que ya era personalizado. O sea, ya este diseño ya no aparecía en otro lado. Entonces, ¿qué pasaba? Levi's tuvo una oportunidad por ahí de decir, ok, aquí tengo un mercado, pero ¿cómo lo vamos a hacer? La gente no quería esperar un año, no quería esperar 2 años a que toda la prenda se desgastara, a que empezaras a producir un poquito lo que son los whiskers, los desgastes de lo aquí de los blancos. Entonces dijo, voy a empezar a imitar un poco lo que es este proceso por medio de lavados. Entonces se generaron lavanderías enormes, lavadoras grandísimas donde colocaban las prendas y trataban de imitar este tipo de abrasión. Entonces agregaban químicos como cloro, como piedra pómez. Y entonces todo eso anteriormente pues no se pensaba en el impacto que se iba a tener en el medio ambiente. Y pues hasta el día de hoy todavía hay empresas que seguimos utilizando este tipo de procesos. La piedra, el uso de permanganato, el uso de químicos muy, muy, muy fuertes que dañan tanto al planeta como a lo que es la persona que lo está trabajando. Entonces, como parte de Genealogía, buscamos esa dirección de cambiar el modo de producir estos jeans. Y entonces vimos lo que es nuestra primera tecnología, que es el láser. El láser es una maquinaria que nos hace este tipo de desgaste, pero ya no con el lavado, ni con lija, ni con piedra, sino directamente con un láser en nuestro tejido. Y así es donde iniciamos nuestra primera tecnología. Y para el 2003 vimos ese potencial tan grande que ahora hicimos nuestro primer centro de producción de láser. Ahora, para el año 2005, descubrimos también una de las tecnologías más importantes para nosotros. No sé si ustedes han llegado a ver que cuando ustedes lavan la prenda, cuando ustedes compran su jeans y lo quieren lavar, lo meten en agua y ¿qué pasa? Sale color azul totalmente. Y entonces, para la industria del denim, es como uno de los primeros dolores de cabeza que tienen, porque en cada lavado, en cada proceso, esta prenda suelta el color. Y entonces, al momento de que nosotros queremos llegar a este tono, ese mismo color regresa. Entonces descubrimos esta tecnología ozono, que lo que hace es que oxida todo el color no fijado en la prenda y lo elimina. De tal forma que, como saben, el ozono es un gas. Entonces solamente se impregna en seco a la prenda y ese mismo gas se destruye generando otra vez ozono, digo, oxígeno. Entonces, es una tecnología limpia donde no tenemos ningún tipo de desecho ni nada por el estilo. Solamente es algo que obtenemos del aire, lo convertimos y regresamos a oxígeno. Pero oxidamos totalmente el tejido y eliminamos ese sangrado o esa pérdida de color para los siguientes procesos. Y entonces, en el 2005, ahí es donde vimos esta tecnología y vimos ese potencial y ahora lo empezamos a promocionar por parte de nosotros. Para el 2008 nosotros vimos que
tenemos esa dirección de cambiar la industria textil, de ver como diferentes procesos, diferentes maneras de crearlo, pero no sabíamos si estábamos yendo hacia bien o hacia mal. Entonces creamos lo que es el software AIM. El software AIM es un software para la medición del impacto medioambiental en todos los procesos del DEVIM o de acabado en prenda. Entonces, nosotros lanzamos esto. Primero era internamente, nosotros lo usábamos para ver la dirección de nuestra producción de maquinaria, de lo que nosotros estábamos trabajando, y después nosotros lo lanzamos a lo que es el cliente en general para que pudiera medir también sus productos. Entonces, ahora ya nosotros tenemos diferentes marcas, diferentes empresas grandes, por mencionar, no sé, H&M, Levi's, Hollister, que ya utilizan este medidor para hacerles llegar al cliente cómo es que están haciendo y con qué impacto están trabajando cada uno de los productos que venden y que ustedes están adquiriendo para usar día a día. Después tenemos en el 2010 lo que es nuestro sistema eFlow. Imagínense que es cada una de nuestras prendas, nosotros las lavamos. Y entonces, anteriormente en una lavandería estamos hablando de que se utilizaban 10 litros de agua por cada kilo de prenda que se lavaba. Entonces, eso solamente por procesos. Ahora, imagínense que por eFlow nosotros pudiéramos lavar, pero con aire. Entonces, ya todo lo que nosotros manejamos de agua lo reducimos hasta un 90%. ¿Qué pasa? Que entonces nosotros tenemos ahí tanto ahorros de agua como lo que es el consumo de químicos. Todo eso lo reducimos tanto que ya es una tecnología muy revolucionaria que cambia esa visión hacia la industria. Y eso es lo que nosotros principalmente buscamos. En el 2013 lanzamos lo que es nuestro software IMAR, que es para el control de nuestros láser, que ya lo explicaré un poquito más adelante. En el 2014 potencializamos nuestra tecnología de ozono y ahora nosotros producimos nuestras propias máquinas ozono en Izmir. Después, nosotros estamos totalmente enfocados directamente en el jean, en la prenda ya acabada. En el 2015 pensamos que si nosotros iniciamos desde el tejido, o sea, antes de confeccionar, antes de tener nuestra prenda, iniciamos nuestro proceso de acabado en el tejido, tendríamos ya mejor respuesta y mayor impacto hacia la mejora de la industria. Y creamos lo que son nuestras tecnologías Dynamic y nuestras tecnologías Anubis, que va dirigido hacia los procesos textiles para la limpieza y el mejoramiento de calidad en cada uno de los tejidos. Para el 2016, creamos lo que es nuestra tecnología H2.0, que imagínense que nosotros en la industria textil ya tenemos como normativas para desechar lo que es el agua. ¿Vale? Entonces, al momento de que nosotros tenemos un proceso, nosotros desechamos y lo dirigimos hacia una planta de tratamiento. ¿Vale? La dirección del H2.0 ahora es tener un módulo dentro de nuestra lavandería conectada a 4 lavadoras y esa misma agua la podemos recircular por un mes a mes y medio aproximadamente y posteriormente de ahí nosotros poder limpiarla. ¿Qué pasa? Esto es una mejora ya que tenemos esa eficiencia de los consumos de agua, ya son muchísimo menores, ya tenemos esa limpieza previa antes de hacer el gasto de hacer la limpieza total de todos los químicos y entonces tenemos esa agua recirculando todo un mes que pues en consumos es brutal. Después tenemos uno de nuestros proyectos más actuales, que es las Smart Box, que como tal son tecnologías para lavandería de bajo consumo de agua. Normalmente la industria de la lavandería está en relaciones de baño que por cada kilo de prenda nosotros lavamos con 10 litros de agua. Ahora, para un proceso de denim para este tono,
Nosotros utilizamos cerca de 120 litros de agua. Ahora, para las Smart Bulbs, nosotros innovamos y ahora buscamos lo que es lavadoras de bajo consumo de agua. Ya nosotros trabajamos con, por cada kilo de prenda, 2 a 3 litros de agua nada más. Entonces, estamos hablando de más del 70% de ahorro de agua para el mismo proceso y el mismo producto. Para el 2020, tenemos lo que es el eDesigner, que es un software especialmente diseñado para el diseño del denim, o sea, para el diseño de este tipo de prendas, para un poquito más de diseño más diferente. Por ejemplo, este tipo de prendas, un poquito más, más inusuales, pero aún así siempre buscamos esa conectividad hacia la industria. Entonces, nosotros creemos que separando las limitantes, hacemos que los diseñadores pueden representarse o pueden impregnar sus ideas en cada una de nuestras prendas y de esa manera llevarlas a otro nivel. Y por último, tenemos nuestro hub o nuestro centro de desarrollo en Hong Kong. Y para este año tenemos pensado abrir nuestra próxima apertura en centro de desarrollo en Miami, que ya aproximadamente a finales de este mes ya estará abierto al público. Bueno, esta es un poquito la historia de Genealogía, y nosotros lo que buscamos con todo esto es esto. Sabemos que en la industria textil es responsable del 20% de toda la contaminación del agua en todo el planeta. Sobre eso, nosotros tenemos que el 15% de todas las prendas producidas nunca se usan. Esto porque se contaminan por leyes o políticas de la marca, de que como es tan exclusiva, pues ¿sabes qué? Pues si no se vendió, pues las destruimos. O si no, solamente pues no las sacamos a la venta y las quemamos. Entonces, también somos responsables del 10% de todas las emisiones de CO2. Y el jean es una de las prendas mejor vendidas de todo el mundo. Estamos hablando que se producen cerca de 5 millones de unidades anualmente. Y yo creo que nosotros los podemos ver en nuestro closet, ¿no? Nosotros volteamos un poquito a ver hacia atrás y decimos, ok, ¿cuántos jeans tenemos? ¿Cuántas prendas nosotros estamos utilizando? ¿Vale? Entonces, imagínense que por esos 5 millones de prendas al año se consumen cerca de 500 millones de metros cúbicos de agua y representa el daño hacia el trabajador de cerca de 2 millones de personas anualmente. Entonces, esto de la industria textil son, como saben, de los más contaminantes y es donde nosotros tenemos que enfocar para hacer ese cambio. Ahora, un poquito de lo que tenemos hacia la izquierda es nosotros lo que vemos día a día. Esto es lo que vemos nosotros día a día en la industria. Lugares donde tenemos que utilizar máscaras porque el químico es tan contaminante que la calidad de la vida de las personas que estamos aquí se reduce a la mitad, solamente porque estamos inhalando esos químicos pesados, esos químicos que son nocivos. Y entonces, nosotros buscamos la alternativa que está hacia la derecha, donde ya vimos todos estos tipos de tecnologías enfocadas a ese cambio, ¿no? Donde nosotros vemos que tenemos que estimular el músculo más grande y más fuerte que tenemos el ser humano, que es el cerebro. Entonces, la mente es una de las formas más interesantes y más fuertes que nosotros podemos implementar, y nosotros buscamos eso, sustituir esas malas acciones que tenemos en la industria y cambiarlas ahora por tecnología. Les voy a colocar un video rápido.
Donovan, no se escucha. No tiene sonido, Donovan. Sí, creo que no tenemos. Bueno, pero tenemos un poquito la... Bueno, aquí hablamos sobre un documental que nosotros estamos presentando, que es River Blue. Si tienen oportunidad de verlo, se las recomiendo. Este es un poco lo que es atrás de bambalinas de lo que nosotros compramos, no sé, en la India, en China. Esto es lo que nosotros vemos, no vemos en el impacto que se tiene, ¿no? Por parte de Genealogía, creamos o nosotros colaboramos en esto para dirigir la industria. Vale, aquí hablamos un poquito de ese documental, donde sabemos que esta parte del fast fashion está tras de nosotros, que no nos favorece y no nos ayuda a hacer ese cambio, ¿no? Poco a poco nosotros estamos entrando a las diferentes marcas, estamos haciendo diferentes colaboraciones, ya sea con empresas, con grandes firmas, con universidades, para que veamos ese camino y nos ayuden a transmitir eso que nosotros queremos, que nosotros llamamos Misión Zero. Misión Zero es una misión que nosotros creamos para eliminar la parte del uso de químicos o sustancias nocivas, la eliminación de esa contaminación, de los excesos consumos de agua. Y nosotros tenemos esta misión pensada que para el 2025 nosotros ya vamos a crear jeans libres y de desintoxicadas de esta parte de la contaminación o esta parte de la dirección hacia la producción más sostenible, ¿vale? Y esto lo hacemos sobre nuestras cinco principales tecnologías. Tenemos el láser, tenemos la máquina ozono que tenemos aquí, tenemos el H2O, nuestros módulos de eFlow y nuestros Smart Box, donde buscamos cambiar de lo que tenemos a la derecha, que son las personas lijando, que están todos los días, 8 horas a la semana, bueno, 8 horas al día lijando, haciendo ese esfuerzo, a cambiarlo a esta máquina, donde producimos la misma cantidad, pero con solamente esa parte. Entonces, eliminar lo que son el permanganato, que es un químico muy nocivo, que tiene metales pesados, que es malísimo para el medio ambiente y mucho peor para lo que es la persona que lo está aquí trabajando. Y entonces, eso es lo que buscamos, sustituirlos por tecnología. Aquí vemos la tecnología ozono, donde buscamos eliminar la piedra pómez, que es tan nociva tanto para lo que es el medio ambiente, porque esto se vuelve arena, hasta para nuestras lavadoras, ¿no? Que nosotros al final del día es una piedra que está chocando totalmente y ahora lo cambiamos por esta parte que es en seco. O sea, estamos hablando de tecnología ozono, que básicamente son las moléculas de oxígeno y eso se oxida directamente en la prenda y es liberado como oxígeno. Entonces, es
Es un proceso totalmente verde. Después tenemos lo que es el sistema IFLO, donde nosotros vemos lo que es ríos contaminados, estamos viendo con colorantes, con químicos que no se pueden diluir y vemos ríos totalmente contaminados. Y eso no es como tal que está en la India o que está, no sé, lejos de nosotros. Yo he ido a industrias donde, bueno, aquí en México, empresas donde si tú sales a la calle y abres la llave, el agua sale color azul. Entonces nosotros buscamos eso, eliminar eso y mejorar la calidad de la vida de todo lo que es la gente dentro y fuera. Porque al final del día eso, tarde o temprano, nos va a llegar aquí a la ciudad, ¿no? Y entonces buscamos esta parte de la IFLO, donde ya lavamos con nanoburbujas y eliminamos esos consumos excesivos de agua. Tenemos una comparativa de lo que hace nuestro H2O, donde inicia así el agua conectada a 4 lavadoras y obtenemos así para seguir nuestros procesos totalmente por un mes a un mes y medio, lo que nos reduce tanto consumos de agua como lo que son los altos costos de lo que es la limpieza de ellos. Tenemos un poquito aquí la misión Zero, que son normalmente un jean que nosotros utilizamos diariamente, se lleva 100 litros de agua, un poquito más, a lo que nosotros estamos el día de hoy con nuestras tecnologías, que son cerca de 5 litros por prenda. Entonces, como lo ven, es un cambio totalmente brutal, de 105 a 5. Yo creo que deberíamos de ir pensando hacia este modo, ¿no? Nosotros estamos en el 30% de la producción mundial de todos los jeans. Nosotros hemos podido salvar cerca de 18 mil millones de metros cúbicos por año. Tenemos más de 4.400 máquinas en 72 países, bueno, 72 países, no, sí, uy. Y tenemos más de 225 personas de genealogía de 27 naciones para enfocarnos hacia esta parte de la dirección de genealogía. Después vemos que tenemos nuestros centros de nuestras oficinas centrales en Valencia. Tenemos nuestro centro de manufactura de láser en Barcelona. Tenemos nuestro centro de producción de ozono en Izmir y nuestras Smart Box en Italia. Nosotros nos encontramos en todo el mundo. Tenemos oficinas aquí en Puebla, nuestro centro de desarrollo que está a punto de abrir en este mes en Miami, oficinas en Brasil, nuestras oficinas principales en Valencia, centro de desarrollo de Barcelona, Vicencia, Izmir, Hong Kong, y tenemos genealogía por todo el mundo para lo que es cubrir las necesidades y cumplir como esa dirección que nosotros buscamos. Pues por mi parte, yo creo que todavía nos queda bastante camino. Sabemos que esta parte de la industria textil somos de los más contaminantes, pero queremos hacer esa diferencia en la industria, cambiar esa visión para que todo mundo vea y que vea que estamos haciendo algo y que se una a esta misión que nosotros tenemos de eliminar todos esos consumos excesivos, todo eso del trato de la gente y pues más que nada eso. Ok, muchas gracias, Donovan. No, listo, ahí estoy. Muchísimas gracias por compartirnos este camino que lleva genealogía por más de ya casi 30 años y que tanto ayudan al medio ambiente y a esta industria de la mezclilla que es tan importante. Ahorita lo platicaremos. Tenemos ya varias preguntas que te voy a empezar a hacer.
Te preguntan si es posible que esta metodología que nos compartes se extienda a otras prendas aparte de la mezclilla. Sí, claro que sí. Normalmente nosotros estamos enfocados en la industria del denim, pero también tenemos tecnologías, por ejemplo, las Colorbox, que están especialmente diseñadas para prendas de tejido de punto, como playeras, como, no sé, diferentes líneas hacia más delicados. Tenemos maquinaria para lo que es la industria del calcetín. Tenemos, muchísimas direcciones, pero principalmente estamos enfocados en el denim. Perfecto. Zeus nos dice, muchas gracias por compartir su experiencia. Quisiera preguntarle, una vez que identifican una oportunidad de desarrollar un nuevo proceso para la mezclilla, ¿cuánto tiempo les toma desarrollarlo? ¿Cuántas personas y qué perfiles participan? ¿Cómo es la metodología que implementan? Normalmente nosotros primero tenemos como un equipo muy complementario desde la parte técnica hasta diseñadores. Entonces, la idea que nosotros tenemos es que planteamos primero el proyecto, hacemos pruebas, vemos como pruebas piloto, creamos la tecnología y en nuestros centros de desarrollo nosotros lo probamos. Nosotros probamos cada uno de los elementos que lo compone, de los procesos que se pueden hacer, y ahí vemos la viabilidad de cada uno de ellos. Si vemos que es factible, nosotros sacamos producción o hacemos las mejoras directamente ahí y posteriormente lanzamos al mercado. Buenísimo, ok. O sea, y se necesita mucha gente para esto, ¿no? O sea, que nos mencionas. Sí, la verdad es que en enología tenemos personas interdisciplinarias. Estamos hablando de que aquí en oficinas podemos ser tanto comerciales como explicando, no sé, qué es una prenda, hasta desarmar una máquina y ver qué es lo que está pasando, o desde ver financieramente cómo está políticamente el país para ver la viabilidad del producto, o tan solo jalar empresas desde otro país hacia ese enfoque hacia México. Entonces, somos una empresa, un equipo tan, tan interdisciplinario que nos complementamos entre todos. Ok. Preguntan, bueno, vuelven a preguntar algo que ya contestaste de otro tipo de prendas, pero también pregunta Katia, ¿el uso de nuevas tecnologías en la producción de un jean reduce o aumenta el costo en la venta del pantalón? Ok, normalmente nosotros pensamos que la tecnología, por ser una tecnología tan cara, a lo mejor que sí impone como diferente costeo ahí, que va a ser un poco más caro el producto, ¿no? Pero no. Nosotros siempre estamos buscando que si nosotros producimos una máquina, no es para que sea más caro, sino es para que sea más económico, ¿no? Porque nosotros estamos viendo que tenemos, no sé, 50 personas lijando, que está todos los días haciendo ese proceso, y si nosotros lo cambiamos a que tenemos solamente una máquina y que lo trabaja un diseñador y un operario, entonces estamos hablando de que nos estamos eliminando el costeo financiero administrativo de toda esa persona, de que tenemos esa producción masiva de estos productos, y al final del día cambiamos procesos por otros. O sea, si nosotros eliminamos el consumo de agua, eliminamos también el consumo de químicos. Entonces, si nosotros costeamos consumos de aguas, consumos de químicos, consumos de personal, estamos haciendo otro enfoque que a lo mejor no lo vemos directamente, pero poco a poco vemos que hasta es más viable. Vemos que uno de nuestros principales compradores está en la India, está en China, y esto porque vieron que es viable, o sea, lo están viendo de que sí vale la pena y que no sube los costos. Ok. Uh-huh. Muy bien. Alejandra pregunta, ¿cuentan con alguna certificación sobre los procesos sustentables que están llevando a cabo? Claro que sí. Nosotros, cuando nosotros unimos a las empresas a la misión Zero,
es un compromiso que se tiene y una certificación para que ustedes puedan hacer esos procesos, para que realmente no estén engañando, sino están cumpliendo con esa misión. Entonces, al momento de que una empresa sea aliada de nosotros, firma como ese convenio o esa certificación de Misión Zero, donde se compromete a llevar a cabo ese objetivo que en el 2025 nosotros podemos eliminar ese consumo de agua, esos químicos nocivos o esos productos que dañan a la salud de las personas. Y sí, contamos con diferentes certificaciones, tanto de diseño, tanto de manejo de software, como desde la medición del impacto medioambiental y pues muchísimos, ¿eh? Ok. Melissa pregunta, haciendo alusión al problema del plástico en el planeta y que para acabar con este problema, en lugar de producir más, aunque sea biodegradable, se debería reciclar hasta que ya no sea posible hacerlo, ¿es o sería fiable reciclar las prendas de denim que no se venden en lugar de producir más, a pesar de que sea una producción sustentable? Claro que sí, mira, nosotros tenemos un proyecto por ahí, que ya pronto lo estarán viendo, que buscamos lo que es un centro de desarrollo, pero de prendas recicladas. ¿Qué hacemos? Nosotros buscamos que lleven sus prendas que ya están usadas, que ya no las quieren, cambiamos la imagen de ellos, les damos un lavado, los volvemos a la vida y le damos otra imagen y los regresamos. Entonces, sí, o sea, nosotros trabajamos de igual manera con textileras que trabajan tejidos sostenibles o son de prendas, no sé, 100% recicladas o diferentes maneras. Entonces, colaboramos de diferentes direcciones para llegar a ello. Wow, está increíble ese proyecto ya. Sí, no, estaremos pendientes de eso. ¡Qué claro maravilla! Anet pregunta, ¿ustedes son la única empresa que aplica este tipo de tecnología en sus procesos o han tratado de buscar tener colaboración con otras empresas para que también logren reducir su impacto, que es más o menos lo que acabas de mencionar? Sí, nosotros tenemos muchísimos aliados, no sé, tenemos marcas principales como Levi's, como H&M, como el grupo Inditex ya está por parte de nosotros, de igual manera ya firmó lo que es Misión Zero, entonces ya por ahí veremos pantalones con etiquetas de A. Entonces, poco a poco se van aliando tanto marcas como firmas textileras como Caltex, como Tabex, como diferentes, o sea, estamos hablando, solamente hablando de aquí en México, estamos en Vicuña y en Brasil, o sea, tenemos por todos lados. Y sí, hay empresas que igual están tomando mucho esa visión y se están cada vez uniendo más hacia esta misión que tenemos. Buenísimo. Luis Alfonso pregunta, hablando sobre la vida del obrero y viendo que sus métodos para cuidarse son muy austeros, ¿cree que se pueda desarrollar algún objeto o aparato que puedan usar los trabajadores para evitar su deterioro de vida? Ok, nosotros lo que hacemos es de que eliminamos esos procesos. Tratamos de buscar eliminar todo ello para que no estemos buscando como una barrera para que les dañe menos, sino totalmente estamos erradicando. Uno de ellos, por ejemplo, es la lija, ¿no? Cuando nosotros entramos a un departamento de lija, vemos que entramos así al cuarto y es una nube azul, o sea, totalmente azul de fibra, o sea, se ve todo nublado. O sea, yo creo que si hay 50 personas, yo creo que no ves ni al número 25. Entonces, nosotros eliminamos o tenemos proyectos de eliminación de lija por medio de nuestro láser. Entonces, no es que nosotros queramos fabricar un traje para que les haga daño, bueno, menos daño, sino más bien eliminar totalmente esos tipos de procesos. Ok. Pregunta Pedro, ¿cómo podemos como consumidores encontrar más fácilmente productos responsables con el medio ambiente como los suyos al momento de comprar ropa? Vale. Nosotros ya vamos a empezar a ver en las industrias, por ejemplo, nosotros no estamos como
con ninguna marca ni nada por el estilo, pero esta prenda es de la marca H&M y nosotros podemos ver que en su etiqueta ya, a ver, no sé si se llega a ver. Sí. Vemos aquí. Y ya en sus etiquetas de abajo ya tienen leyendas del impacto que se tiene, pero por tecnologías de genealogía o por sistemas de software donde ya miden el impacto ambiental de cada uno de ellos. Entonces nosotros ya poco a poco los vamos a ir viendo en sus etiquetas colgantes o estampados dentro de sus prendas. Entonces yo creo que ya nada más es poner un poquito más de atención y ahora sí dirigirte de, ah, mira, este tiene algo aquí escrito, ah, pues vamos a ver qué es, ¿no? ¿Cómo es que está hecho? Y entonces poco a poco ustedes van a ver ya información que dirija, este está hecho con un poquito más de conciencia. Exacto. O sea, hay que revisar etiquetas siempre, 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 siempre. Aquí mencionan, bueno, si quiero adquirir sus productos, ¿en dónde puedo hacerlo? Son muchas vale. las marcas, ¿no? Con las que trabajan. Sí. Yo creo que ahorita mismo, si vamos a una tienda, no se va a encontrar un 20-30% de todos nuestros productos. Ahorita mismo estamos cerrando proyecciones con la empresa de Ogi, una empresa nacional, que ya yo creo que fácil el 70-60% de todos sus productos ya están hechos con nuestra tecnología. Entonces, por decirte una marca, pues yo creo que tenemos muchísimas. Yo creo que nada más tratar de investigar un poquito y yo creo que va a salir ahí. Sí, perfecto. Varios te felicitan. Eugenia dice, muchísimas gracias. Feliz de que existan personas preocupadas por el medio ambiente en el área textil. Como diseñadora textil, lo agradezco de corazón. Alberto dice, felicidades por tu exposición. Antonio, está muy padre su producto. Ilse tiene otra pregunta. ¿Cuántos empleos se perderán con el uso de esta tecnología? ¿O es fácil preparar a los obreros para que utilicen la maquinaria? Ah, esa es una muy buena pregunta. Nosotros creemos que tenemos una maquinaria y vamos a eliminar la posición de esas 30 personas, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente no es así. Nosotros tenemos la visión de que las personas se les debe de hacer como trabajar, pero por medio de nuestro músculo, que es el cerebro. Ajá. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, pero ya más inteligentemente, es que nosotros canalizamos hacia allá. Al final del día, nosotras, para utilizar una maquinaria, sí o sí necesitamos un diseñador, un supervisor, un control de turno, a lo mejor una persona que va a operar la máquina o alguien que va a hacer como la preparación. Entonces, al final del día, no estamos eliminando posiciones, sino estamos cambiando la forma de trabajar, ¿vale? Y por la parte de la formación, sí, aquí en México sí es complicado encontrar personas especialistas más que nada en ese tipo de tecnología, porque pues no llega, ¿no? Es un poco complicado. Pero por eso tenemos nosotros la misión de llevar toda esta información o todo este conocimiento a todo el mundo. Entonces, hacemos formaciones, hacemos clases en universidades, nosotros vamos a las empresas y damos formación hasta que el cliente esté feliz de su máquina, hasta que ya esté produciendo y hasta ese momento nosotros nos podemos ir. Pero por parte de genealogía no es como tal un cliente, sino es como un socio. Entonces nosotros los acompañamos desde donde inicia la comunicación hasta el final. O sea, nosotros de aquí hasta donde acabe todo, ¿no? Claro. Entonces, por esa parte, nosotros estamos muy comprometidos en compartir ese conocimiento a todo el mundo. Ok, excelente. La última pregunta, por cuestiones de tiempo también. Sí. Dice Aileen, aparte de hacer productos que cuidan al medio ambiente, ¿han pensado diseñar prendas especiales o han diseñado prendas para otras marcas que sean para personas que tienen alguna discapacidad, como las personas que están en sillas de ruedas, para que no les afecten la piel?
Sí, totalmente. Nosotros tenemos un equipo especializado, que es BrainBox, que es como tal mi posición, donde siempre estamos buscando esa parte de incorporar un producto con la persona, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando esa alternativa de diseño, esa parte de cómo mejorar el producto para cada uno de los mercados. Ahora, hay diferentes marcas donde producen ese tipo de productos y nosotros colaboramos con ellos para crear colecciones, para mejorar sus productos o sus procesos. Pero así en específicamente, yo creo que recuerdo uno o dos, pero más que nada en Europa, que tienen como un poquito más ese sentido. Pero sí, la verdad es que nosotros, a donde nos llamen para colaborar, ahí estamos con muchísimo gusto. Pues muchas gracias, Donovan. Nos podríamos seguir platicando mucho Yo creo que acerca sí. de estos temas porque son maravillosos, de verdad. La mezclilla es un mundo enorme. Aquí en México es muy importante la mezclilla. Somos de los principales productores del mundo en mezclilla, entonces eso es importante que todos lo sepan, ¿no? México tiene un papel preponderante en esta área. Ahora quiero compartir mi pantalla para mostrarte la constancia que te haremos llegar, Donovan, Perfecto. del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Puebla. Te agradece a ti y a Donovan de la Cruz por tu valiosa participación en la cátedra Entorno, Creatividad Resiliente, Cultura de Paz en Tiempos de Crisis, realizada el 4 y 5 de octubre de 2022 en la ciudad de Puebla, Puebla, México. Y la firma nuestro director Javier Recio Oviedo. No sabes el gusto que nos da, Donovan, que nos hayas compartido todo esto. Hay mucho que conocer en este ámbito. Te agradecemos muchísimo. Como siempre, Genealogía son nuestros aliados aquí con Ibero Puebla. Muchísimas Sí. gracias, Donovan. No, muchísimas gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad de estar por lo menos un ratito con ustedes, con todo cada uno de ustedes y pues escucharme, ¿no? De todo lo que tengo que decir y fue, lo que tenemos todavía que dar a conocer. Exacto. Muchas Gracias, gracias, Juan. Donovan. Les invitamos a permanecer en nuestra siguiente charla, que empezará a las 10 en punto y estará a cargo de Andrea Soler, Taina Campos y Sharon Lugo con la plática Afectos y Cuidados desde la Resiliencia Creativa Diseña Mexicana. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en nuevas reuniones con Genealogía. Gracias, Claro Donovan. que sí, muchísimas.